Hey, good morning, everybody. Today we're gonna make a reading comprehension, ¿ok? Vamos a hacer comprensión lectora. Así que vamos a empezar, chicos. A ver, wait a moment, please. Ok, a ver, vamos a empezar esta lectura. Vamos a empezar ya con la madrina Paola. La Paulita, que se precio de ser madrina. Vamos a empezar con Paulita. A ver, Paulita, please read hasta donde dice. A ver, vas a leer hasta donde dice Peter. No, donde dice American, ¿ok? Hasta donde dice America. Okay. Come on, Paola. My friend Peter. My friend's name is Peter. Peter is from Amsterdam in Holland. He's Dutch. He's married and has two children. His wife, Jane, is American. Thank you. Continue, please, Luana, hasta donde dice Milán. Okay, teacher. She is from Boston in the United States. Her family is still in Boston, but she now works and lives with teacher in Milán. Thank you. Continue, please, Yarel, hasta donde dice primary school. Mira, estoy un poquito ocupado, ya no, mi papá. Y voy oh, a limpiar mi oh, my goodness. Ok, Yarel, a ver, continue, please, Angelo, hasta donde dice primary school. A ver, espérate, que se ve negro, a ver, desde Peter y Mila, ¿no? Yes, hasta donde dice primary school. Yeah. They speak English, Dutch, German, and no, fíjate, se lo leyeron, ¿no? No, está bien, está bien, está bien, está bien, Ángelo. Dutch, bien. German, and Italian. Their children are pupils at a local primary school. Thank you. Please continue. A ver, Salomón, please continue to... A ver, hasta donde dice... A ver, Canadá. Okay. The children go to school with other children from all over the world. Flora, the daughter, has friends from France, Switzerland, Austria, and Sweden. Hans, their son, goes to school with students from South Africa, Portugal, Spain, and Canada. Thank you so much. Continue, please. A ver, ¿quién más puede continuar con la lectura? A ver, my friend. A ver, mi amigo, Sebastián. A ver, Noriega, termina de leer la lectura, por favor. Of course, there are many children from Italy. Imagine it, French, Swiss, Austrian, Swedish, South African, American, Italian, Spanish, and Canadian. Children are learning to learn Italy. Thank you so much. Okay, my dear students. What do you understand about this reading? A ver, chicos, ¿qué han entendido acerca de esta lectura? Countries. Okay, they are talking about countries. Another idea. Descripción. What did you say? Que está escribiendo dónde vive su amigo Peter. Okay, they are talking about the friend Peter. Another one, otra idea, chicos. Where are you from? Okay, they are asking about the country. No more ideas. Okay, my dear students. We're gonna translate this reading, okay? Vamos a traducir esta historia. Dice aquí, ¿no? My friend Peter, ¿no? Está hablando acerca de su amigo Peter. Dice, my friend's name is Peter.
Peter is from Amsterdam in Holland. He's Dutch. He's married and has two children. His wife, Jane, is American. ¿No? Dice, ¿no? El nombre de mi amigo es Peter. Peter es de Amsterdam en Holanda. Él es holandés. Él está casado y tiene dos hijos. Su esposa, Jane, es estadounidense. Dice aquí, she's from Boston in the United States. Her family is still in Boston, but she now works and lives with Peter in Milan. Dice, ella es de Boston en los Estados Unidos. Su familia está también en Boston, ¿no? De Jane. Pero ella ahora trabaja y vive con Peter en Milán. They speak English, Dutch, German, and Italian. Oh, my goodness. Their children are pupils in a local primary school, ¿no? Dice, ellos hablan inglés, holandés, alemán e italiano. Oh, my God, ¿cuántos idiomas? ¿No? Sus hijos son estudiantes del colegio primaria local, ¿no? Dice, the children go to school with other children from all over the world. Flora, the daughter, has friends from France, Switzerland, Austria, and Sweden. ¿No? Hasta aquí menciona que sus hijos van a un colegio con otros niños de de todo el mundo, dice, ¿no? Dice que Flora, su hija, tiene amigos de Francia, Suiza, Austria y Suecia. Hans, their son, goes to school with students from South Africa, Portugal, Spain, and Canada. En el caso de Hans, dice que su hijo, ¿no? Él va al colegio con estudiantes de Sudáfrica, Portugal, España y Canadá. Of course, dice aquí, there are many children from Italy. Imagine French, Swiss, Austrian, Swedish, South African, American, Italian, Spanish, and Canadian children are learning together in Italy, ¿no? Dice, por supuesto, hay muchos niños de Italia. Imagínate, ¿no? Franceses, suizos, austriacos, suecos, sudafricanos, estadounidenses, italianos, españoles y niños canadienses, todos aprendiendo juntos en Italia. Oh my God. Y es verdad, bueno, por ejemplo, en muchos países de Europa es así, tú ves a estudiantes de diferentes nacionalidades, ¿no? For example, when I was 15 years old, I had the opportunity to travel to Netherlands or Holland. In the school that I was, okay, there were a lot of students from different countries. There were a lot of Asian people, ¿no? Por ejemplo, a los 15 años también tuve esa bonita oportunidad, ¿no? De viajar en este caso, Holanda, y en el colegio donde estuve, había estudiantes de diferentes países, ¿no? Sobre todo, había muchos asiáticos, ¿no? Bueno, entre ellos eran, obviamente, japoneses, chinos, coreanos, ¿no? Y es así, ¿no? En los países europeos es así. Vas al colegio y encuentras un montón de estudiantes de diferentes países, ¿no? Y es bonito porque aprendes lo que es sobre otras nacionalidades, aprendes, ¿no? Lo que llamamos como intercambio cultural, ¿no? Es muy bonita esa experiencia. A ver, dice aquí. A ver, vamos a marcar las respuestas correctas según la lectura. Ok, dice aquí. Where is Peter from? Holland. 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 Number two. Where is his wife from? Boston. 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 Correct. Boston. Three. Where are they now? No, where are they now? Milan. Milanesa. Milanesa. A ver. Where is her family? America. ¿No? Si preguntan where is her family, están preguntando por la familia de la esposa, ¿verdad? Her. Five. What are the children's names? Greta and Peter, Anna and Frank, Susan and John, Flora and Hans. Flora and Hansel.
Yes, Flora and Cam. Six. The school is international, big, small, big. International. Yes, correct. True or false? Okay. I mean, number one, James is Canadian. False. Peter is Dutch. True. Yes, Peter is Dutch. Peter is Holandés, chicos. Ah, yeah. Number three. There are many children from different countries at the school. True. Four. There are children from Australia at the school. False. No mencionan Australia. Austria. Australia. No Australia. Okay. Oh, yes. You finish? Yes. Fotito, mis fotito. Fotito. Okay, my dear students. A ver, come on. Vamos con la siguiente. A ver, dice aquí. Aquí vamos a hablar, chicos, acerca de descripciones y de los personajes, ¿ok? A ver, vamos a colocar qué es lo que buscan los personajes. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a separarlo un poco para no confundir. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a leer, chicos, los puestos de trabajo y vamos a ver qué es lo que están buscando Jay Madison, Jack Anderson y Margaret Lillian, perdón. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Advertisement, ¿no? Dice, number one, vamos a ver lo que se está buscando. Dice, needed, se necesita, dice, full-time secretary position available. Applicant should have at least 2 years of experience and be able to type 60 words a minute. No computer skill required. Applying person at United Business LTD. 17 Browning Street. ¿No? Aquí están indicando la dirección a dónde tienen que ir. Vamos con number two. Dice, are you looking for a part-time job? We require 3 part-time shop assistants to work during the evening. No experience required. Applicant should be between 18 and 26. Call 366-76564 for more information. Number three. Computer trained secretaries. Do you have experience working with computers? Would you like a full-time position working in an exciting new company? If your answer is yes, give us a call at 567-7832. Four. Teacher needed. Tommy's kindergarten needs 2 teacher trainers to help with classes from 9 a.m. to 3 p.m. Applicants should have appropriate licenses. For more information, visit Tommy's kindergarten in Leicester Square, number 856. Number 5. Part-time work available. We are looking for retired adults who would like to work part-time in the weekend. Responsibilities include answering the telephone and giving customer information. For more information, contact us by calling 897-980-7654. 6. University positions open. The University of
Cumberland is looking for four teaching assistants to help with homework correction. Applicants should have a degree in one of the following: political science, religion, economy, and history. Please contact the University of Cumberland for more information. A ver, ya hemos leído entonces, ¿no?, los puestos de trabajo que se están ofreciendo. Ahora vamos a ver qué tipo de trabajo necesita cada persona. Dice que solamente escojan uno. Un puesto de trabajo para estas personas. Ok, only one. Dice aquí, Jane Madison. Vamos a ver qué es lo que está buscando Jane Madison. Dice, Jane recently retired and is looking for a part-time position. Sorry. She would like to work with people and enjoy public relations work. The best job for Jane is... Para ustedes, ¿cuál de los seis puestos de trabajo es el mejor para Jane? One, two, three, four, or five, or six. Five. Okay. Vamos a ver, dice Jane Madison, dice, Jane recently retired and is looking for a part-time position. She would like to work with people and enjoy public relation work. The best job for Jane is, a ver, me están diciendo number five. Vamos a volver a leer number five. Dice, part-time work available, dice, we are looking for retired adults who would like to work part-time at the weekend. Responsibilities include answering telephone and giving customer information. Okay, dice que para personas que es un trabajo para personas retiradas, ¿no? Es solamente para medio tiempo, los fines de semana, es para responder y brindar información, ¿no? Entonces, yes, fine. Vamos a poner entonces el mejor trabajo para Jane Madison. Es number five. Ok, perfecto. Next, Jack Anderson. Vamos a ver qué es lo que está buscando Jack Anderson. Dice, Jack Anderson graduated from the University of Trent with a degree in economics 2 years ago. He would like an academy position. The best job for Jack is? Six. Vamos a ver qué dice number six. Dice, university position open. The University of Cumberland is looking for four teaching assistants to help with homework correction. Applicants should have a degree in one of the following: political science, religion, economics, or history. Please contact the University of Cumberland for more information. Correct. Sí, ¿no? Justamente, ¿no? Algo que tenga que ver con economía. Yes. Ahora vamos con Margaret William. Dice, Margaret is 21 years old and would like a part-time position to help her pay her university. A ver, ¿cuál sería? ¿Puedes subirla más arriba para ver las opciones? A ver, chicos, un ratito. Okay. A ver. Ah, no ha copiado todo esto. A ver, university. Ya. A ver, chicos, un ratito. Ya, estoy viendo que faltaba algo y era que no se había copiado todo la información. Permite pena. A ver, chicos. Mientras lo van analizando, Michelle lo hice todo. No, cara. No sé por qué acá no me permite este. Un ratito, chicos.
Wait, please. Se me hacía raro porque había muy poco y me di cuenta que no me había copiado. Tengo la información. Ya, ahora sí. Ahora sí ya está completa. Ahora sí. A ver, nos quedamos en Margaret, ¿verdad? Ya, dice Margaret Lillian is 21 years old and would like a part-time position for help her pay her university, ¿no? Expenses, ¿no? Su gasto para poder pagar sus gastos universitarios. She can only work in the evening. The best job for Margaret is, ella solamente puede trabajar por las noches, ¿no? Ya que estudia en las mañanas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el mejor trabajo para Margaret Lillian? Busquemos entonces number two. Dice, are you looking for a part-time job? We require 3 part-time shop assistants to work during the evening. Correct. No experience required. No solicitan experiencia. Solamente que puedan trabajar en ese horario, ¿no? Entonces sería number two. Correct. Oh. Yes. Ya está. Next, Alice Finkelham. A ver, Alice was training as a secretary and has 6 years of experience. She's an excellent typist but does not know how to use a computer. She's looking for a full-time position. The best job for Alice is? Number one, dice, ¿no? A full-time secretary position available. Applicant should have less 2 years of experience and be able to type it for a minute. No computer skill required. No se requiere habilidades en computación, ¿verdad? Yes. Number one. For Alice is number one. Okay. Next. Peter Florian. A ver, vamos a ver qué necesita Peter Florian. Dice, Peter went to business school and studied computer and secretarial skills. He's looking for his first job and would like a full-time position. The best job for Peter is? Three. Computer training secretary. Number three. He said, computer training secretary. Do you have experience working with computer? Would like a full-time position working an exciting new company? Okay, three. Yes, three. The last. Vincent St. George. Vincent loves working with children and has an education Professor. For the city of Birmingham. No? He would like to work with young children. Yes, the best job for Vincent is to work. No? Igual vamos a leer lo que dice number four. Dice, ¿no? Teacher needed. Tommy's kindergarten needs 2 teacher trainers to help with classes from 9 a.m. to 3 p.m. Applicants should have appropriate licenses. For more information, visit Tommy's Kindergarten, ¿no? Very good. Muy bien, chicos. Entonces, hemos ya terminado lo que es el reading comprehension, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la siguiente semana ya son las evaluaciones bimestrales. Y puede haber un pequeñito texto el cual ustedes van a tener que comprenderlo y marcar la respuesta correcta, ¿no? Así que chicos, saben, para el siguiente martes, sí, ya es el examen bimestral, seguro en estos días están enviando el rol de exámenes también. ¿Sí, chicos? No, porque ustedes saben que en periodo de exámenes ya no se deja la tarea. Okay, my dear students, see you the next class, nos vemos la siguiente clase, chicos. No se olvide de publicarlo en su estado. Cuídese. Miss Erika. Tell me. El examen pasado yo no di el examen. ¿Podría hacerlo hoy día? Ok, el link del examen está en el link, en el classroom, ¿sí?
Ahí lo puedes observar. Igual cualquier dificultad me escribes al WhatsApp. ¿Ya, hija? Ok, mi gracias. Ok, my dear students.